público. Venimos a entregar el informe relacionado con la auditoría sobre el servicio de alquiler de helicópteros al PAN, a través, digo, a unos, al MIDE, al Ministerio de Salud, etcétera, los cuales se dieron de una manera irregular, razón por la cual venimos a entregar el informe a la Fiscalía Segunda Anticorrupción. Bueno, ¿cómo operaban? Un perjuicio de más de 10 millones. No hay sustento, no hay documentación sustentadora. Hay personas naturales, personas jurídicas relacionadas. El informe consta de más de 8.000 hojas y es de 9 tomos.